Carlos. Bueno, primero para algunos que protestan allá sobre las preguntas, yo no voy a preguntar nada. Quiero en primer lugar agradecer a Mario Cafiero su presencia, sobre todo teniendo en cuenta que hemos tenido, como todos saben, muchas diferencias. Y por otro lado, porque comenzó su intervención haciendo frente a esa situación, planteando con claridad aquellos puntos que fueron motivo de la emergencia entre nosotros. Como señalamiento nada más crítico a eso, es que creo que poner la economía como análisis crítico en primer nivel me parece que no es del todo correcto. Creo que hubo errores políticos, para no decir que no cometimos errores, sino que fundamentalmente es el derrotero político el que plasmó algunos de esos problemas económicos que tuvimos, y esto tiene que ver con la correlación de fuerzas, con lo que se hizo en ese terreno para ganar una correlación de fuerzas para poder aplicar esas medidas. A Itaí también quiero agradecerle lo mismo, porque creo que en primer lugar fue valiente haber combatido en la interna nuestra, y creo que no fue bien tratada el resultado de la cuestión, porque creo que aunque perdieron claramente en la interna, debieron haber sido convocados más abiertamente a participar en una campaña y no lo fueron. Por eso creo que es buena la actitud de carta abierta, de tenerlo en cuenta y haberlo invitado. Y bueno, y sobre María Pía quiero decir solo una cosa, la extrañamos. Y hoy se dio más tarde esa cuestión. Por eso no iba a hacer ninguna pregunta, simplemente quería hacer este reconocimiento a los compañeros. Gracias.